cómo se modificó, ahora sí vamos a discutir en serio. Claro, pero nadie me lo va a poder demostrar. Te lo tengo que preguntar porque, bueno, al final de cuentas ese es el punto. Seguramente los regidores no panistas y todos los regidores evaluaron que sí, efectivamente, todo está ganando Mérida. Pero preguntan, ¿y tú de verdad no te ganaste nada? No, oye, no, no me lo había preguntado, ni te lo he contestado. Allá de repente en el periódico dice que a lo mejor te llevaste una tajada de 200 millones de pesos. No, o sea, eso no es cierto. Pero te digo, no contestemos lo que dice Pedro. Claro, pregúntame qué hay. No, pregúntame qué hay. O sea, es mentira eso, es mentira. Esos, los términos que maneja el periódico, por supuesto, ahí va. A ver. La empresa, en primer lugar, yo no soy parte de la empresa concesionaria, ¿ok? Okay. No es cierto, ni nadie puede demostrar lo que no es cierto. Eso no es cierto. La empresa concesionaria establece un contrato con una sociedad que hicimos para hacer este trabajo de formulación de los términos de los contratos, la relación con el ayuntamiento, la relación con el anterior concesionario y todo. Y de eso se hace un contrato que durante 13 años y medio va a tener verificativo, y de acuerdo al aprovechamiento que haya, el aumento del volumen, el producto vendible de la planta de separación de basura, nosotros cobraremos un porcentaje a lo largo de 13 años. Como empresa. Así es. Empresa. Oye, ¿tú conoces al abogado Ongay Lara personalmente? Sí, sí lo conozco. ¿Por qué crees que te haya demandado? Mira, yo no puedo saber los motivos que él tenga. Yo hace rato planteaba quién se afecta en esto. Porque tú, cuando hay algún delito o algún crimen, empiezan a establecerse las líneas de investigación. Y una de las primeras líneas de investigación que se sabe es quién se beneficia. Claro. Correcto. ¿Quién se beneficia que hoy se cuestione lo que yo he hecho, lo que yo digo, lo que yo hago, y que si estoy haciendo tráfico de influencias o fraude o lo que sea? ¿Quién se beneficia? En primer lugar, ¿quién fue afectado? Está siendo afectado en la medida en que funcione la separación de basura y absorba mayor volumen de los residuos sólidos de Mérida, la planta que tiene la concesión de relleno sanitario. Porque a mayor volumen en la planta de separación de basura, menor volumen de almacenamiento en el relleno sanitario. Y ese es un negocio que hace años es de millones de pesos. A lo mejor tiene que ver aquí con alguna empresa afectada, como viene acá. Tal vez puede ver con una empresa afectada. Si no, es de índole política. Ahora bien, ¿tú le hablaste a Ongay Lara para amenazarlo? Sí, no. ¿Lo amenazaste? Sí, le hablé, no para amenazar. ¿Qué le dijiste? Le pusiste una demanda. ¿Cometiste algún delito? Me pregunto. No. Entonces, que te digan bien de qué se trata. Te vuelvo a preguntar, Juan Antonio. Le metiste una demanda. Y lo negaba. Y después, mira. No, también mi sobrino ya me preguntó que si demandé a senadores y a diputados. Yo, a mí no me interesa ni meter en el tema a los senadores, ni a los diputados, ni a tu sobrino. Porque su sobrino es parte de la sociedad que hizo un contrato, sí, con la concesión. Lo menciona, incluso le reclamó, ¿no? Bueno, yo no sé, esa conversación no la conozco. Y entonces, le insisto, a ti te pregunto, ¿interpusiste una demanda? Bueno, solicité una investigación de hechos presuntamente delictosos. Ah, entonces, ¿para ti yo cometí algún delito? Sí, para mí cometiste un delito. Espero que los intereses que te mueven no sean oscuros, le dije. No tengo ningún interés, me contestó. Bueno, pues gracias por la información. Así de sencillo. ¿Tú has tenido negocios con él? ¿Alguna relación? Nada. ¿Política? Nada. Está raro. Nada, ¿no? Absolutamente nada. Bien, ahora, de cara a, pues ahora sí que al desahogo de las pruebas y todo el rollo, tú prácticamente, bueno, estás dando la cara y dices, aquí estoy, no me voy, no me fui. Sí, bueno, no me interesa más que contestar. Claro. A mí lo que me interesa es que los ciudadanos sepan que hay un concesionario, que había un concesionario, que hay un concesionario diferente, se variaron los términos de la concesión, y en la variación de los términos de la concesión, Mérida se está ahorrando el 15% del depósito de residuos sólidos a esa nueva concesión, y eso a la larga puede llevar a que haya más vida útil para el relleno sanitario. Bueno, ahora lo que me llama mucho la atención es que los ocho regidores no panistas, que obviamente son la fuerza de la oposición, hayan avalado en su momento de manera unánime
esta acción de gobierno? Mira, yo no estuve en esas reuniones, pero yo creo que fue muy convincente el empresario, el nuevo concesionario, en lo que les explicó qué va a hacer, cómo se va a ahorrar el dinero del ayuntamiento, cuál va a ser el beneficio ecológico de esto, etcétera, etcétera. Para que todos estuvieran convencidos de su bienestar, de su beneficio, pues tuvo que haber manejado un material muy convincente para ellos. Ahora el cuestionamiento es que si estoy yo detrás o delante, bueno, ahora resulta que el ahorro está supeditado a que si yo tengo que ver o no. Te voy a hacer una pregunta que me han hecho, obviamente, y ha sido parte de un debate con algunos amigos que no son muy afines ahora sí que al cachondeo, son muy serios, y te dicen, a ver, ¿es Luis Correa Mena el padrino político de César Bojorquez Zapata? Mira, se conoce el vínculo de César, y no solo de César, de Rommel Uribe conmigo, y de Jorge Puga, el secretario del ayuntamiento. De eso a que yo sea el padrino político, vamos a aclarar las circunstancias, cómo llega César Bojorquez a la candidatura, sin mermarle mucho el tiempo a don Eric Rubio del programa. Por favor, entra en un dominio claro de un grupo político en Mérida, y en esa elección, un mes antes de la de César internamente, Xavier Abreu obtiene 1,000 votos en la interna, Ana Rosa obtiene prácticamente 1,000 votos en la interna y Luis Correa 100. ¿Crees que yo pude haber puesto candidato? Por favor. Bien, voy a un corte y seguimos platicando ya para cerrar este tema con Luis Correa Mena. Quédate. Bien, estoy de vuelta y le voy a hacer el uso de la palabra a don Luis Correa rápidamente para cerrar este espacio y poder platicar con el ingeniero Eric Rubio, y al final hacemos una ronda de opiniones. Adelante. Bien, pues muchas gracias, reitero, a Alex, que me hayas invitado, y reiterar que yo voy a estar dando la cara cuanto sea necesario para que le quede no solo claro, demostrado a los ciudadanos que mi participación en esto, o lo que se logró de la nueva concesión, o los nuevos términos, que ese es el término correcto, los nuevos términos de la concesión, están beneficiando a Mérida. Y no hay ningún ilícito que se haya cometido en el procesamiento de esto. Porque a veces, hasta para hacer cosas buenas se viola la ley, aquí no. Aquí se hizo una cosa buena y no se violó la ley. Y va a quedar demostrado totalmente. Y yo voy a estar acá. Hasta que eso suceda. Los micrófonos, de mi punto de vista, seguirán abiertos para ti. Muchas gracias, Alejandro. Para que platiques con tu gente, con nuestra gente, con los meridianos, con todos los yucatecos en todo el estado, y desde luego, pues quienes en un momento dado apreciamos desde luego tu amistad y sabemos de tu prestigio. Obviamente es algo incómodo y desgasta mucho esto, y bueno, ni hablar. Quien puso la denuncia va a tener que... Tal vez ya estaba muy aburrido yo. Bueno, pues ahí está. Usted que nos escucha, una vez más, en mi punto de vista, aquí están las primicias, están los hechos, y desde luego no ocultamos, ponemos las cosas en la balanza y todos ustedes son libres de poder opinar. Por eso yo le pido a la señora Mirza Martínez que nos precise los datos, porque bueno, igual y dar datos como los que nos da en su llamada, pues la verdad, honestamente, la voy a leer su llamada por respeto, pero sí le pido que sea contundente y presente pruebas y datos. Dice, están culpando a Luis Correa de que está involucrado en tráfico de influencias, y qué explicación nos podrían dar de esa empresa ibónica de ropa típica yucateca en el cual están inmiscuidos Rodolfo Peniche y una tal Gabriela, que es algo de gobernación, y que la modelo de esas prendas es la candidata Angélica Araujo. Con todo respeto y desde luego pidiéndole ahora sí que toda una altura democrática, denos datos. Percepciones las tenemos todos, pero los datos contundentes son los que hacen que nuestra democracia crezca, se fortalezca, y hechos como los de hoy, que Luis Correa viene y dice, habla de frente al público, y aquí no hay preguntas mañanas, es directo. Haga lo mismo, doña Mirza, por favor, para que podamos en un momento dado, pues igual, iniciar una investigación, y si es así, y si no, pues que quede en percepción de esas de café o de la charla con los amigos. Gracias. Estoy ya con el ingeniero Eric Rubio Artel. No te vayas, Luis, por favor. No, encantado. Y bueno, desde luego, uno de los diputados...